UV Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos y pase la voz. UV Podcast. ¿Creería que una misma población viviría varias veces la violencia? Primero fue el despojo de la provincia indígena Sinitabé por parte de los españoles a sangre y fuego. Luego fue la fiebre del oro, la guerra de los mil días y la guerra bipartidista hicieron lo propio en estas hermosas tierras. Hablamos de Santa Rita de Ituango, en Antioquia, de donde es la protagonista de esta historia, Rosa Irene Giraldo. Yo tenía muchas ganas de estudiar y nos entraron a estudiar y le digo sinceramente que era una vida muy dura, a lo menos con el papá que era el hombre que supuestamente en ese tiempo era el que mandaba, la mamá no podía decir nada porque no era ella sino él. Entonces la vida mía fue muy dura porque imagínese que yo desde pequeñita me ponía en un cajón, el jogón quedaba muy alto, eran esos jogones de leña en una finca y quedaba muy alto, entonces me ponían tenía que poner un cajón para poderme quedar más altica para prender el jogón y me levantaban mejor dicho a mí y a otra hermanita me levantaban para que prendiera el jogón. Imagínense qué tanto miedo y qué tan estropeada fui yo, que me tenían que prender una lámpara. Cuando eso usaban era lámparas con petróleo, y me prendían una lámpara porque a mí me daba miedo rastrillar un fósforo. ¿No les parece mucha tristeza esa la vida mía? La vida mía fue muy estropeada, horrible. Y vean, no nos dejaban a juntar con ninguna amiguita, no nos dejaban jugar, todo era trabajo, todo había que hacer todo en la casa. Él contemplaba a mi mamá que no hiciera nada, pero nosotras sí teníamos que hacer todo. Así es, hacer de todo, pues a las 3 de la madrugada ya tenía que estar en pie, lista para preparar la mazamorra, los frijoles y las arepas para sus 4 hermanos y los obreros que trabajaban en la finca cafetera en donde vivían. Me entraron a estudiar y yo tenía que madrugar a despacharme, que éramos 5, en el momento éramos 5, a despacharme con ellos y hacerle algo a mi mamá para que le quedara hecho. A mediodía venía del estudio, cuando se estudiaba por la tarde, de las 1 de la tarde hasta las 4, imagínense, y por la mañana de las 8 hasta las 12, en fin, había que estudiar todo el día, y cuando salía a mediodía me mandaban a lavar un viaje de ropa a toda esa familia, entonces a mí no me alcanzaba el tiempo para hacer las tareas, pero yo era muy aplicadita y yo al último me dio una decepción y una tristeza, entonces me puse a pensar, mejor me voy a casar. Es que a ver si descansaba. ¿Y cómo le parece que más me cansé? Porque dije a tener hijos uno detrás de otro, cada añito uno. Y di con un señor muy trabajador. 9 hermosos hijos nacieron fruto de ese amor que se desarrolló a más de 240 kilómetros de allí, en el municipio de Tarazá, también en Antioquia, en donde vivían como lo que eran. Una familia con dificultades, pero con la mayor felicidad de estar juntos, hasta que la violencia tocó la puerta de su hogar. Yo estaba en la finca, nosotros estábamos en la finca y él se vino para irse por allá con un señor del pueblo, con un señor que ya falleció también, para irse para Barranquilla. Entonces salió y estaba tomándose un tintico ahí en un kiosquito, cuando llegaron dos manes y lo cogieron y se lo llevaron. Eso fue en marzo, como para el 19 de marzo, una cosa, no sé yo bien, tengo que mirar la fecha, es que yo no me recuerdo, pero eso fue en marzo y yo me fui, estuve muy lejos caminando por ahí, andando, buscándolo. Y esa gente me decía que me fuera mejor para la casa porque algo me podía pasar a mí. Para mí fue un dolor muy duro esa falta de ese hijo, muy duro, porque
El esposo mío también lo mataron. Yo tuve ese año una cosa muy dura. He tenido un dolor muy duro, pero el esposo, a lo menos el papá de él, a lo menos sé a dónde quedó. Mi hijo, que no sé a dónde se encuentra, a dónde lo dejaron. Yo le pido a Dios que algún día encuentre tan siquiera los huesitos para darle sepultura. Es un dolor demasiado de duro, porque un marido, con perdón suyo, lo repone otro, pero un hijo no lo repone nadie, ni con plata, ni con oro, ni con nada. El hijo es el amor más grande de la vida de uno. Y su búsqueda sigue, la búsqueda de Luis Darío Carvajal Giraldo, el niño de sus ojos. Yo tengo fe en Dios que algún día encuentren los resticos, los huesitos. Yo espero que algún día, con harta fe de Dios, mi Dios nos ayude y la unidad de víctimas, los que andan en búsqueda, que mi Dios les dé valor y fuerzas y alientos para andar esos terrenos y que los cuide Diosito, que los cuide. El tiempo ha pasado y las heridas intentan sanar día a día. El recuerdo de su sonrisa y de su voz siguen muy presentes. Rosa Irene solo espera que un día pueda descansar de tanta angustia y tener paz en su alma. La paz que le daría encontrar a su hijo consentido. Por el momento sigue trabajando en la finca que tiene su hijo en el corregimiento La Caucana, también en Tarazá, y sueña con algún día tener un emprendimiento que le permita vivir apaciblemente con sus hijos y sus nietos. Yo le pido mucho a Dios que me ayude, a ver si yo, con algún negocito que pusiera, ya me sostenía y me disimulaba, porque es que a mí me aburre estar de balde. A mí me aburre estar como sentada por ahí. No, a mí me gusta levantarme por la mañana, cuidar los animales, cuidar las gallinas, cuidar los pollos, los perritos, los animalitos, y mirar los animalitos que hayan en el potrero. En fin, pero las hijas mías, tengo tres hijas mujeres, todas tres tienen obligación, y ellas me convidan que me vaya con ellos, los hijos me convidan que me vaya con ellos, pero a mí no me gusta vivir de arrimada. Tengo unos perritos y la una llama Fortuna y la otra Sombra. De vacas, pues el ganado que hay, las vaquitas que hay son ajenas. Yo me tengo una que me regalaron, que me regaló un hijo, y la llamo La Negra. Así como es de cuidadosa y cariñosa con sus animalitos, lo es con cada cosa que emprende, porque la responsabilidad y el trabajo le fueron enseñados desde casa. Sí, yo fui una mujer muy luchadora. ¿Para qué? Yo soy una mujer muy luchadora, a mí me gusta mucho trabajar. La música que a mí me gusta es pura rancheras, pura música alegre, música vieja, de sentimiento. Sentimientos a flor de piel, como siempre ha sido Rosa Irene, una guerrera de la vida que no se amilana con nada y que quiere que sus generaciones venideras la recuerden como esta mujer amorosa que siempre dio ejemplo de bondad. El legado que a mí me gustaría dejarle a la familia, que sean así como he sido yo, responsable, seria, honrada, firme, juiciosa, activa para todo, a todos los destinos que hay que hacer, llevadora de la casa, cuidadora de la familia, de todo lo que hay en la casa. Todos esos son recuerdos que uno les deja a los hijos. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.